Vamos a cambiar de tema, vamos a conversar con el doctor Raúl Noblesilla a propósito de esta noticia de hace algunos días, 34 años de cárcel solicita la Fiscalía para Pedro Castillo por el fallido golpe y también, por supuesto, las solicitudes contra Betsy Chávez, que en ese momento era la presidenta del Consejo de Ministros, y el doctor Aníbal Torres, que era una suerte de asesor de la PCM. Y también hay otros involucrados contra los que se pide carcelería, algunos ministros. Doctor Noblesilla, ¿cómo está? Muy buenos días. Rodolfo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo podría argumentar usted que esto no tiene mayor asidero, esto que solicita la Fiscalía? Primero, Rodolfo, la manera tan poco democrática en que se ha desenvuelto esta investigación. ¿Y por qué te lo voy a decir? Hace el 14 de diciembre... Se abrevia porque el tiempo no va. Sí, el 14 de diciembre se concluye una investigación por supuestamente el cumplimiento del objeto. Le quedaban a esta investigación varios meses más que incluso el Ministerio Público había solicitado al juez Checkley. Pues bien, se han quedado muchísimas diligencias no realizadas por culpa del Ministerio Público. ¿Y por qué por culpa? Porque fue el doctor Uriel Terán, el fiscal, que dos días antes de ser removido a Arequipa, curiosamente concluye la investigación. Déjame pensar que tenía que cumplir un encargo. Segundo. El encargo de Patricia Benavides. Por supuesto, porque fue un fiscal y ahora lo vamos a desmenuzar. ¿Qué sucede luego, Rodolfo? El viernes pasado, sí, el Ministerio Público, desde su portal, no es que alguien me lo contó, desde su portal institucional, ¿qué sí nos dice? 34 años para sí, sí, presidente Vesco. Sí, entonces, yo me pregunto, ¿y las defensas cuándo nos enteramos? ¿O nos enteramos por un Twitter de la acusación? El diario El Comercio, Willax y otros medios de comunicación se han estado, no solo se atreven a hacer un análisis de la acusación, sino que reiteradamente... ¿Dónde está lo malo de hacer un análisis de la acusación? Pero ¿cómo van a tener la acusación y cómo una defensa va a poder referirse a una acusación sin sentido? Eso pasa cada rato en el Perú. Por eso es que estamos como estamos y por eso estamos en dictadura, pues, Rodolfo. Pero no pasa no pasa con Dina Boluarte, esto pasa de hace muchos años. ¿Sabes por qué es lo que pasa? ¿Cuántos presidentes tenemos en los últimos 10 años? ¿Sabe? Eso es el Perú que nosotros todavía vamos a seguir fomentando, Rodolfo. No, te hago esa pregunta. Castillo sería el segundo con sentencia. Escúchame, ¿no? Pero escúchame, Rodolfo, me preocupa, esto pasa en el Perú todo el tiempo. Sí. Dios mío, 200 años que está pasando no, no todo digo el tiempo. Que 200 años, pero entonces, pasa. ¿Cuánto tiempo lamentablemente pasa? Lamentablemente hace varios ¿Y años. ¿Y qué hacemos atrás para que no pase, nada, Rodolfo? No se hace nada. Entonces, la Fiscalía es una coladera cuando le conviene. Así es, cuando le conviene, está cuando bien, hay intereses políticos. Pero por eso, ahí voy, pero déjame terminar. Entonces, me llama Willax, por ejemplo. Doctor Noblesilla, ¿qué tiene usted que decirme sobre que el día 6 se reunió Betsy Chávez con Aníbal? Es decir, yo tengo que responderle a Willax, tengo que darme por notificado por Willax de la acusación, a lo mejor tengo que presentar un sobreseimiento a Willax para que Erasmo Wong lo pueda tal vez valorar. Eso es algo inaudito. Por eso, Rodolfo, nosotros hemos perdido toda fe en el sistema de justicia en estos momentos porque no hay democracia y también estamos solicitando ya en los próximos días a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se respete no solamente el debido proceso, sino la libertad inmediata para Betsy Chávez. Segundo, acabamos de pedir también, creo que ya la prensa lo ha estado comentando, la inhibición del juez Checkley. No podemos tener, pues, Rodolfo, a un juez... Provisional. No, que está siendo sindicado por alias El Filósofo como un operador de Patricia Benavides en este caso concreto. Y no lo dice el doctor Noblesilla, lo dice el mismo asesor, El Filósofo, la mano derecha de Patricia Benavides, que el juez Checkley tenía un intercambio de favores. ¿Para qué? Para que en esta organización que aparentemente participaba... Checkley todavía no se ha pronunciado sobre el pedido de la Fiscalía. ¿Sobre cuál pedido? Los 35... No, está bien, pero nosotros le estamos pidiendo al juez Checkley que por favor, por un poquito de decoro, diga, me tengo que apartar, pero ¿cómo puede seguir un juez viendo una causa que fue promovida, alentada y dirigida por la hoy suspendida fiscal de la Nación? Rodolfo, me preocupa que en el Perú pase
todo esto, ver, y que no seamos capaces de advertir que esto no es derecha o izquierda, olvídate. Yo ya no soy ni de izquierda ni de derecha. Yo lo que me aterro es que en este país no hay justicia y la justicia se compra, la justicia se vende. Eso es terrible, pues, Rodolfo. Frente a este fallido intento de autogolpe del señor Castillo, ¿cuánto cree usted que la fiscalía debió pedir de prisión? Yo no tengo por qué hablar por una fiscalía mafiosa. Yo no tengo por qué pensar qué tenía que pedir, porque yo parto de que no hubo ningún golpe de Estado, no hubo ningún delito ni de rebelión ni de conspiración por parte de Betsy Chávez. Entonces, ¿cómo me voy a atrever yo a decir que la fiscalía tenía que pedir o no, señores? Entonces, ¿qué hubo ese día, el 7? Siempre estamos con la misma pregunta, y es no por ti, sino en el contexto. Señores, tengo todo el derecho del mundo, sí, y lo digo como ciudadano y como demócrata, que ese día lo que se intentó es frenar este asalto del fascismo y estos 70 muertos que hoy muy bien recuerdas los 18 de Juliaca. ¿Por qué se dan los 18 de Juliaca? Eso fue posterior. ¿Se dan por un carnaval o se dan por un acto de protesta legítima con un régimen? Pero no era por Castillo. No era por Castillo. Era por nuevas elecciones, claro. Era por la disolución. ¿Por qué Dina Boluarte, sido elegido, Rodolfo, en una fórmula presidencial de izquierda? ¿Quién hace el golpe de Estado si no el Congreso de la República? ¿Y qué pedían esos muertos de Juliaca? No pedían la disolución del Congreso y el cierre automático del Congreso. Entonces coincidamos en que las protestas fueron democráticas contra un gobierno usurpado. Pero no, o sea, no salían a decir que era pues una víctima Castillo. No, pues, Castillo. Por favor, pues. No. Las protestas se dieron en el marco de un golpe de Estado de los que perdieron las elecciones en la vía democrática. Si producción de Pulso Informativo tuviera un pedacito, aunque sea del discurso del señor Pedro Castillo, porque parece que nuestro invitado se ha olvidado. No, yo no me olvido. De ese no. Acto de rebelión contra el sistema y contra su propio gobierno. La rebelión, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están los tanques como en los 90 con Fujimori, que empezó a detener hasta por su eso, familia? Pues, fallido intento no, de golpe. Pero ¿dónde están los tanques en las calles cuando se lee el discurso? ¿Dónde están? Vamos a irnos un ratito. ¿Dónde está el cortaúñas, por lo menos, como arma? Vamos a irnos un ratito a la pausa y regresamos con el doctor Noblesilla en el ánimo de que se calme un poquito. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Yo podría estar de acuerdo respecto de los amigos de Pedro Castillo con aquello de que, bueno, hasta el momento no se le ha probado nada respecto de los presuntos actos de corrupción en el que habría estado inmerso. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Esto de la rebelión es cierta, claro, una rebelión fallida. Ese día estábamos en pleno programa, en Pulso Informativo, con dos invitados. Justamente uno de ellos era ex presidente del Tribunal Constitucional, el otro era un político, había sido ministro de Trabajo, ministro de Vivienda, y entonces nos llega la información, nos enlazamos de inmediato con Palacio, Pedro Castillo hace el anuncio, y lógicamente nuestros invitados y quien habla, nos expresamos como teníamos que expresarnos. Entonces no tapemos el sol con un dedo, porque creo que eso obstaculiza nuestra razón, me parece. Pero doctor Raúl Noblesilla,
En este contexto, yo entiendo efectivamente que Pedro Castillo hay que probársele su culpabilidad en cuanto a corrupción, ¿verdad? Y al margen del pésimo gobierno que desarrolló, porque hubo un pésimo gobierno que ni usted avalaría. No hubo un gobierno. Hubo una defensa desde el primer día en no ser derrotados por los que hoy han asaltado el gobierno. Pero fíjese, o sea, los adefesios de ministros que puso el señor Castillo. Es todo lo que tú quieras, Rodolfo, pero el tema en claro es, ¿llegó Pedro Castillo o llegaron los millones de electores de Pedro Castillo a consolidar su voto en un gobierno democrático en donde se hubiese respetado la institucionalidad y el respeto al pueblo? No, pues. Rodolfo, tú lo sabes. Desde antes de asumir Pedro Castillo era el bruto, el indígena que no sabía ni leer ni escribir, y más aún, otros hablaban que era un terrorista. Es decir, por eso, frente a ese contexto, yo soy el presidente de la República y respondo de la manera que debo pero responder. ¿Pero cómo? Con un por Congreso ejemplo, que no te dejaba. Hago un gabinete de Ancha Base. Pero no, pues Ancha Base, por claro, favor. Un gabinete multipartidario. Sí, Rodolfo, y por eso hemos tenido 8 presidentes en 10 años, pues. ¿No? Porque nuestra democracia funciona. Entonces, ¿cuál era así la alternativa? ¿Convocar a gente que no valía la pena? No, la alternativa era respetar el voto popular y no por eso tener le digo, argumentos que no clasistas a ministro de cierto o de mínimo nivel. Pero y no a eso se perpetúa. Pero ¿cuál es el nivel, Rodolfo? El nivel usted que, no sabe de los pero niveles. Pero es que Rodolfo, yo te puedo dar usted razón. Usted es abogado de profesión, no, ¿verdad? Está bien. Raúl Noblesilla. Sí, es correcto. ¿A usted no le regalaron el título de abogado? Nadie, ¿dónde estudió usted? No, ¿dónde estudió? En la Universidad San Martín. La Universidad San Martín, y ahí terminó su carrera. Así es. Fue bachiller, logró su título. Pero Rodolfo. Todo fue esfuerzo suyo. Pero está bien. Y usted sabe, pero eso es el nivel. Usted triunfó y logró su título. Eso es lo que queríamos de este gobierno, que escogiera gente de nivel. ¿Y cómo escoger gente de nivel? Cuando hoy este prófugo de la justicia, ¿cómo se llama? Que fue ministro de Transportes, Silva, ¿verdad? Sí, Silva. Sí. Él dijo en la televisión, yo me acuerdo clarísimo, dijo en RPP, si no me equivoco, que él sí era ministro de Transportes y Comunicaciones porque él había manejado carro. No lo sé. No recuerdo esa frase. O sea, él asumía de que estaba bien como ministro de Transporte porque había manejado un vehículo. Bueno, yo no lo sé. Bueno, puede ser, porque la experiencia en la cancha, la experiencia en un sector donde realmente no hay que trabajar solo desde el escritorio, también es válido. Todo argumento finalmente y encima es válido. Yo lo convoco para hablar del tema de los 35 años. No, pero... Y en vez de usted... Pero ¿qué? Yo no soy fiscal, pues, Rodolfo. Bueno, esos 35 años son un exceso, pero por es que, esto, a ver, por Rodolfo, esto, etcétera, Rodolfo, etcétera. Si no, tú, pero no hubo intento si tú de me haces una pregunta y me dices, doctor Noblesilla, ¿cómo usted actuaría en el caso de Pedro Castillo, Betsy Chávez desde el Ministerio Público? Yo te tengo que decir no solo la tesis, sino lo que yo estoy seguro. Betsy Chávez no ha cometido ningún delito. Déjame la presunción de inocencia. Está bien. ¿O es que también está bien yo tengo que la presunción de inocencia acá para Betsy Chávez y para Pedro Castillo? Uno se la merece. Un ratito. Para Pedro Castillo, para Aníbal Torres y los otros exministros. Para todos. Ya, de acuerdo. Pero no podemos negar lo innegable. ¿Pero qué cosa es lo innegable? El discurso. Ahí tenemos solamente la foto. ¿Sabe lo que no es innegable? Es que a Pedro Castillo se le armó a la medida la fiscal de la Nación un equipo especial contra la corrupción del poder. Una sola pregunta, dos preguntas. La primera pregunta. ¿Corrupción del poder o corrupción de Pedro Castillo, supuestamente? ¿Qué otros organismos del poder han sido equiparados en una investigación de ese equipo a la imagen y semejanza de la criminal Patricia Benavides? Segundo, 8 investigaciones se le abrieron al presidente Pedro Castillo. Tu colega, Christopher Acosta, en un excelente especial que hizo justo el 6 de diciembre, le pregunta en cámaras a Patricia Benavides, fiscal, fiscal de la Nación, y las otras investigaciones, ¿qué tiene usted que decirnos? Y balbució, ¿qué quiere decir esto? Pues, mi querido Rodolfo, ¿qué quiere decir? Que a Pedro Castillo se le empapeló, a Pedro Castillo se le fue formando. ¿Dónde está la investigación de Tarata, los acentos policiales, lo de la tesis? ¿Dónde están? ¿Dónde? Se le armó todo un tinglado. Gracias según compartir esa apreciación. Pero ese no es el tema por el que lo convoco. Lo convoco por el tema de la intención de rebelarse ante el sistema y ante su propio gobierno. Yo ya te le he respondido y tengo todo el derecho a responder. Le han pedido al Poder Judicial 34 o 35 años de cárcel. Que pida misa.
Y eso es problema de una fiscalía totalmente corrupta, totalmente mafiosa, que hoy merece ser investigada desde sus altas esferas. Y no lo digo yo, lo dice el filósofo Villanueva, por si acaso. Muy bien, entonces ya no podemos seguir conversando. O sea, no tiene ningún sentido. No, yo converso, pero si tú me preguntas, yo tajantemente, no solo como abogado de la compañera Betsy Chávez, sino porque creo y viví lo que fue el proceso del presidente Pedro Castillo, lo que hubo el día 7 fue un intento errático, lo que tú quieras, de Pedro Castillo. Intento de... Por salvar la democracia, ¿de quiénes? De los que hicieron desde muchos meses, yo diría años, un plan para no solo desestabilizar, sino asaltar. Y los dos claros argumentos, qué pena que los tengamos que decir, racismo y clasismo, durante más de 200 años en esta república fallida. Esa es la gran verdad, mi querido Rodolfo. ¿Está haciendo usted un arroz con mango? No, ninguno. Sí, 200 porque... años de arroz con mango nos dan de comer a la población. Es que 18 muertos en un año en Juliaca, 70 caídos en un año. Una pretensión de rebelión, de golpear el sistema. De golpear el sistema. Claro. Por favor. Claro. Tú has vivido lo que es un golpe del sistema. Lo hemos vivido más de 10 años con el criminal Fujimori en Palacio de Gobierno. Sabemos lo que es una dictadura. ¿Cuántos años le dieron por la rebelión que hizo? ¿Y a Castillo, Rodolfo, por qué le piden tanto cuando fue finalmente fallida? Yo no voy a opinar por qué le piden. Para mí Pedro Castillo no cometió ningún delito y no deberían pedirle ni una hora de prisión. Y eso es mi opinión y tengo todo el derecho de ejercerla aún. Salvo que me detengan saliendo de este programa, que espero que no. ¿Por qué lo van a detener? No sé, no tú, las fuerzas oscuras de esta dictadura. No, creo que está viendo fantasmas usted. ¿Fantasmas? Sí, no, sí, 70 sí me... muertos. Serán los fantasmas de los 70 muertos, Rodolfo, los que estamos viendo. Ojo con sí, eso, sí, me parece por que favor. Este es un gobierno sórdido. De no, acuerdo, asesino, dilo. Hay que decirlo, asesino, sí, Rodolfo. Sí. Entonces coincidimos en mucho. Y que están preocupados porque en cualquier momento, cuando se les acabe el gobierno, los van a agarrar así del cuello es, y los van a meter presos. Es bien merecido, ¿no? Lo van a hacer. Por eso es que no quieren irse. Así es. E incluso no quieren Yo no sé abordar... cuál es la diferencia entre nosotros. No, está bien. Incluso no quieren abordar el tema de la Junta Nacional de Justicia. Está el tema de la ley forestal. Claro, se empieza. El tema de las PASO. El gobierno no quiere pronunciarse porque de algún modo quiere congraciarse con el Congreso, que en cualquier momento podría declarar su vacancia. Si declaran la vacancia de Dina, Dina sale de la jefatura del Estado y termina presa al día siguiente. Yo creo, Rodolfo, en eso también coincido contigo, pero hemos llegado a un nivel de descomposición de la dictadura o del régimen ilegítimo, como se le quiera llamar. ¿En qué se basa esta descomposición total? De eso mismo, que ya dependo mucho de cuántos favores me quedan por darte y cuántos te quedan a ti. Así pero es. Ojo. Ya no es tiempo de arrepentimientos. Tanto Congreso como Ejecutivo no solo merecen la cárcel, sino el repudio de la historia. De acuerdo, pero Castillo también merece la cárcel por lo que le hizo al Perú. Que sea al un margen juicio de haber traicionado... democrático y un juez o una sala democrática quienes finalmente resuelvan para lo que tú pretendes o crees como para lo que pretende la defensa. Al pero margen, en el Perú en este momento no tenemos democracia. Al margen de haber traicionado a la gente que votó por él porque creyó en él para un Perú por distinto. Por eso mismo, porque creyeron en él por y eso, cinco lógicamente, años, usted no podrá por decir, un año. No, es que eso también lo ha hecho García, lo ha hecho Vizcarra. García, que paz descanse. Etcétera, etcétera. Aquí no hablamos de García, todos aquí hablamos los presidentes de Pedro Castillo. Nos han sacado la vuelta o nos han robado, se han portado mal. Por eso están procesados, investigados. Increíble. O condenados a prisión, como el caso de Fujimori, que ya está libre de después de 16 años, pero Castillo parece ser el segundo, ¿no? Parece y Toledo ser. También está a punto de ser condenado. Parece ser, esperemos que no. Ha sido muy amable. No, Rodolfo, siempre es un gusto. Doctor Raúl Noblesilla, vamos de inmediato a la pausa y regresamos.